El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos vosotros. Nos disponemos a celebrar esta Santa Eucaristía, domingo, Día de los Cristianos. Vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, aquello que no hemos cumplido con Dios ni con nuestros hermanos. Todos juntos, con un solo corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso toda Santa María siempre dice a los ángeles y a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedéis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Thank you.
en honor de Cristo resucitado. Que los misterios que estamos recordando transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del sexto de los apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y los presbíteros sobre la controversia. Los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron entonces elegir algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, Barsabá y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y les entregaron esta carta. Los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alarmado y exaltado con sus palabras. Hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviároslo con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas de las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de la fornicación. Haréis bien en apartado de todo esto. Salud, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muralla grande y alta, y 12 puertas
custodial, por 12 ángeles con 12 nombres grabados. Los nombres de las tribus de Israel. A oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas y al occidente tres puertas. La muralla tenía 12 basamentos que llevaban 12 nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Santuario no vi ninguno, porque en su santuario el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Señor Dios Todopoderoso y el Cordero, la ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. Buenos días a todos. Buenos días.
Buenos días también a los que están en sus casas siguiendo esta retransmisión de la misa desde la comunidad cristiana de Bolonia. Saludos a toda la comunidad, particularmente saludos a todos los cristianos de Bolonia y del BID en general. Hoy el Evangelio nos habla de aquellos que escuchamos la palabra de Dios, aquellos que amamos a Dios, y el que ama a Dios debe guardar la palabra de Dios. Y si guardamos la palabra de Dios, la recompensa es que Dios también nos amará. Él vendrá a nosotros y hará morada en nosotros. El que no ama a Dios no puede guardar sus palabras, no puede ni siquiera recordarlas. Y recordar las palabras de Dios, recordamos también lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer se supone que esté siempre en el camino del bien. Amar a Dios no es solamente decirlo, es ponerlo en práctica. Sobre todo escuchando sus palabras y recordándolas. Muchas veces queremos hacer un mal. Y haciendo o intentando hacer el mal, y si recordamos lo que Dios nos dice, nos retrocedemos, volvemos hacia atrás, porque hemos recordado la palabra de Dios. Y es la manera de poner en práctica la palabra de Dios, recordarla, sobre todo cuando yo quiero actuar, cuando yo quiero hacer el mal. Y yo digo, Dios prohíbe esto, la Iglesia nos prohíbe esto. Ahora, hay algunos que estamos en el mundo queriendo justificar siempre todo aquello que hacemos, diciendo, si esto ya no es pecado, si todo el mundo lo hace. ¿Quién ha dicho que todo lo que todo el mundo hace es correcto? ¿Quién ha dicho que todo lo que todo el mundo hace es perfecto? ¿Es normal? No. A veces nos lleva el viento, nos lleva la moda. Al cristiano no le debe llevar la moda, que todo el mundo lo hace. El que todo el mundo lo haga, no es que sea correcto, no es que sea justificable, es simplemente la moda del momento. Fíjense ustedes la crisis social que vivimos ahora. Todos los niños deben seguirlo, los famosos machetes. Lo hacen bien, de acuerdo, pero si todo el mundo coge ahora el machete, no puede ser un camino perfecto. No todo lo que el mundo hace, ni todo lo que todo el mundo habla, ni todo lo que todo el mundo piensa, es correcto. Por eso, si amamos la palabra de Dios, tenemos que obrar conforme a la palabra de Dios. Os he hablado de todo esto ahora, que estoy a vuestro lado. Pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que he dicho. El Espíritu Santo nos recordará. No hagas esto. Eso no es bueno. Eso no es cristiano. Fíjense ustedes una palabra que oímos todos los días o muchas veces en televisión o en la radio o en los discursos. Hacer el bien y evitar que... Esta es una palabra, una frase muy cristiana. El que la puso como un eslogan, son tres cristianos. Hacer el bien y evitar que... Evitar que... Tenemos que evitar el mal como cristiano. Si un cristiano no evita el mal, es primo hermano del demonio. El cristiano, hermano, debemos evitar el mal. Y si he cometido un mal, debo reconocerlo. Y al reconocerlo, debo renunciarlo. El mal no puede ser el camino normal de la vida. Y pensar que lo que yo hago, lo he hecho bien. Y si todo el mundo lo hace, el que todo el mundo lo haga, no quiere decir
que sea correcto. Por lo tanto, tenemos que evitar ¿qué? El mal. ¿Evitar? El mal. Tenemos que evitar el mal. ¿Y hacer qué? El bien. ¿Hacer? El bien. Esto sí que es cristiano, hacer el bien. Pero no puede costar hacer el bien porque hay personas que yo envidio, que yo no quiero ver. Yo no puedo hacer el bien. No. Me dará vergüenza hacerle el bien. Y es la persona que más tenemos que hacer el bien. Aquella persona donde mi corazón no encaja bien. La paz os dejo, mi paz os doy. Si Cristo nos dejó la paz, ¿y nosotros qué tenemos que dar? ¿Gasoil o gasolina? Tenemos que dar también la paz. Ahora en la misa diremos, la paz esté con vosotros. Y responderemos, y con tu espíritu. Esa paz que Cristo os da, tenemos que ser también miembros, hijos, madres, padres de la paz. No solamente decirlo. Hay muchas familias que no hablan, no se hablan entre ellos. Muchos amigos que no se hablan entre ellos. Hasta muchos maridos, esposos, que no se hablan y duermen juntos. ¿Eso es paz? No. El cristiano debe ser hijo de la paz. Que no tiemble vuestro corazón, que no tiemble vuestro corazón, ni se acobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si nosotros amamos al Padre y nos alegramos de que el Hijo vaya al Padre, porque el Padre es más que yo, dice Jesús. Yo os he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo. Tenemos que tener fe. Tener fe en Dios es signo de ser hijo de Dios. Si no somos hombres, mujeres de fe, no somos hijos de Dios. Ojalá, hermanos, el Evangelio de hoy, que estamos ya próximos a celebrar la ascensión del Señor, ese Evangelio llegue a nosotros, los que estamos aquí en la capilla, llegue a todos los guineanos, llegue a todas las provincias, llegue a todos los distritos. El Evangelio de hoy nos habla del amor. ¿A quién amo? ¿A quién odio? Que cada uno de nosotros haga un examen de su conciencia y pregunte, ¿yo odio a alguien y por qué le odio? ¿Amo a alguien y por qué le amo? Gracias también a la radio de Misión a Sonda que retransmite hoy esta misa en nuestra humilde comunidad de Bolonia. Que los que escuchen la palabra de Dios hoy desde sus casas, enfermos, impedidos, y que lo sean por televisión, que Dios les bendiga. Y que ese servicio que prestan también los técnicos, que hacen de transmitir la palabra de Dios desde Bolonia, fíjense, esta misa se verá hoy en el PBI, la otra punta de Guinea. Se verá en Mongomo, se verá en Apurna. Es también solidarizarnos con los hermanos de distintos puntos de Guinea. Que Dios bendiga a la comunidad de Orlando y bendiga a nuestro país. Así sea. En el nombre del Padre, nos ponemos de pie y cantamos el cuerpo. Amen.
a Dios para que nuestros corazones se abran a la acción del Espíritu Santo. Señor, escúchanos. Para que el Señor guíe a la Iglesia Universal resolviendo los problemas en armonía y en paz, oremos. Yeah.
sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor está en tus manos. Este sacrificio, para la base de la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que nuestra oración, Señor, y nuestras ofrendas sean tratadas en tu presencia, para que así purificado por tu gracia, podamos participar más dignamente de los sacramentos de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro bien y salvación. Glorificaste siempre, Señor, pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los sacrificios de la antigua alianza. Y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborde de alegría y también los coros celestiales, los ángeles, los arcángeles, cantan sin cesar el himno de su gloria. Hola, Pupo. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y de unir aquí el domingo, y en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con su santidad el Papa Francisco, nuestro obispo Palma Toro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija difunta, Isabel Aguas, a quien has llamado de este mundo a tu presencia. Concede que, así como ha compartido la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, todos los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Sintiéndonos unidos con todos los cristianos del mundo, y más unidos todavía con los cristianos de nuestro querido país, todos juntos y con la voluntad de ser siempre hermanos, oremos todos juntos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de estos días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre.
que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Y con vosotros, sí. La paz que nos demos ahora, que se haga también extensiva a todos los cristianos de Guinea Ecuatorial. La paz esté con vosotros. Demos fraternalmente la paz.
Antes de despedirnos, quiero agradecer una vez más que no os canséis a la Radio Televisión Asombra por ese gran servicio que prestáis a la sociedad de Guinea y a la Iglesia de Guinea, porque hay muchos impedidos, enfermos, que no pueden acudir a la misa, pero esa misa que ven por televisión es válida para los impedidos. Hermanos, muchas gracias por vuestro servicio y que no os desaniméis, que tengáis siempre fuerza para hacernos llegar la palabra de Dios. Muchas gracias y buen regreso a Bar. Un aplauso para ellos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que los sacramentos pascuales den de nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.